Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar esta reunión que vamos a hablar de un tema bastante bonito que a muchos nos gusta, es el tema de las fragancias exclusivas. Por cierto, aquí en Uriplan vamos a aprender un poquito y sobre todo vamos a ver las ofertas que nos trae este mes negro en precios de Black Sale. Entonces ahí Ali ya nos está compartiendo los links. Voy a pasárselos también por WhatsApp para que les sea más fácil si necesitan entrar al Facebook. Mientras Ale nos va dando la bienvenida y saludando. Muy buenas noches, bienvenidos a los que están conectados por Zoom o por el Facebook. Por ahí vi a L ya conectada. Buenas noches, L. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Aquí estamos nuevamente hoy para una reunión bastante informativa. Tanto para hablar de las fragancias en general, ¿verdad? De las fragancias de Oriflam, de por qué son exclusivas, cómo elegirlas y estos detalles, ¿verdad? Las diferentes fragancias que hay. Y también vamos a ver las que están en oferta este mes, en qué categoría están, qué clases son y los ingredientes o los aromas que tiene para que podamos elegir y aprovechar esas súper ofertas. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas o sus comentarios en el chat del Zoom o igualmente por el Facebook. Y también les recuerdo que la reunión queda ahí en el Facebook grabada, para si después la quieren repasar o si no la pudo ver alguien hoy, ustedes se la quieren pasar luego. Y también va a estar en nuestro canal de YouTube. Ahí también la van a poder estar viendo cuando quieran para hacer consultas sobre este tema y todos los demás. Ahí en YouTube están prácticamente todas las reuniones que hemos tenido virtuales durante todo este tiempo y también otros videitos que tenemos por ahí. Así que pueden meterse también al canal de YouTube y darle like o suscribirse para que tengan siempre las noticias de lo que estamos subiendo por ahí. Así que vamos a dar inicio a este tema con un videito que les voy a compartir. ¿Qué haces cuando te hace falta algún producto de cuidado personal? Como shampoo, jabón, pasta dental, crema de afeitar, tal vez algún cosmético como base de maquillaje, lipstick, máscara o incluso suplementos alimenticios como omega y vitaminas. ¿A dónde vas? ¿Al súper? Hay muchísimas marcas, precios, calidades. ¡Qué difícil decisión! Por fin te decides por alguna marca entre un sinfín de opciones. ¿Y luego? ¿Obtienes algún beneficio extra por parte de la marca al elegirla? De lo que tú pagas, una parte es la ganancia que se queda el comercio por venderla. Otra se usa en publicidad y el resto se reparte entre muchos otros gastos. ¿Y tú? Seguramente si te gustó el producto, les cuentas a tus amigos y ellos también lo compran. ¿Y las ganancias de esas compras que se dieron gracias a ti? ¿Te quedaste con algo? ¿Te gustaría que parte de esas ganancias fueran tuyas? Existe una compañía que no tiene tiendas y no hace grandes inversiones en publicidad. Una compañía que prefiere invertir en incentivos para ti, porque tu satisfacción es su mejor publicidad. En esta compañía podrás ahorrar, ganar por recomendar y, si quieres aún más, construir un negocio. Pero, ¿qué hay acerca de los productos? De su calidad y sus precios. Estos productos son europeos, desarrollados en Suecia, diseñados y producidos bajo estrictos estándares europeos de calidad, de forma ecoética y sustentable. Son buenos para tu salud, para tu belleza y también para el medio ambiente.
Cuando los pruebes, te enamorarás de ellos. Querrás recomendarlos con tus amigos y familiares. Y lo más importante, recibirás ganancias por hacerlo. En el súper solo consumes. Aquí consumes y ganas. Tú eliges. Llámame. Bueno, buenas noches a todas las personas que se van conectando por Facebook y por el Zoom. Vamos a dar inicio a lo que es el mundo de las fragancias o la perfumería en Oriflame. Pero también las fragancias tienen su historia, tienen su forma, ¿verdad?, de cómo iniciaron y todas estas cosas. Pero para empezar, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces hemos, por un olor, hemos recordado a alguna persona, hemos recordado algún lugar o alguna situación? También con las fragancias nos hemos transportado en el tiempo o en el espacio, ¿verdad? Tal vez con algún olor, no sé, nos recuerde a la abuelita, a la casa de la abuela. También escuchaba por ahí que, por ejemplo, cuando nace un bebé y recordamos el olor, ¿verdad? Es diferente llegar al espacio en donde está o a esa casa en donde está ese bebé, porque todo huele diferente, ¿verdad? Todo huele diferente, nos huele rico, nos huele tierno, nos huele a todas estas cosas bonitas y ya en más adelante nos acordamos o tal vez por ahí, no sé, olemos algún talco, por ejemplo, y nos recordamos y nos devolvemos al tiempo, ¿verdad? No sé, cuando fuimos a visitar alguna persona o a ese bebé o a esas cosas, ¿verdad? Entonces todo esto que es por medio del olfato, ¿verdad? Del oler, también nos hacen revivir sentimientos, el oler, revivir emociones, y también hay estudios científicos que las personas recordamos el 2% de lo que vemos, el 5% de lo que oímos y el 35% de lo que percibimos por medio del olfato. Entonces, casi que todas las cosas que nosotros recordemos o nuestros recuerdos más profundos, vivos y todo esto es por el aroma o por el olor. Aquellas personas que no tienen un sentido del olfato, no lo tienen o no lo tienen desarrollado o qué sé yo, algún problema, se ha demostrado que no son personas felices. Entonces, nosotros somos muy felices entonces porque siempre andamos de todo. Entonces, sí, estos son olores de impacto, ¿verdad? Con cosas que nos impactan sin que nosotros sinceramente nos demos cuenta. Tal vez nos recuerda a nuestro papá, mira, esto huele a papi, o mira, esto huele a mami. O hay alguien que dice, ah, no, esto no, esta fragancia no, porque no huele a usted, por ejemplo. Esta fragancia sí le va a usted porque sí huele a usted. No sé si ustedes han escuchado algún comentario de estos o uno mismo, porque al final de cuentas una fragancia es como nuestro sello personal también. Hay gente que estamos en algún lugar y decimos, ah, mira, por ejemplo, aquí pasó Alejandra. Y es que, ¿verdad? Sabemos cómo huele esa persona y todo esto porque también la fragancia nos hace tener un impacto positivo. Nos ayuda a sentirnos limpios, por ejemplo. Es como les digo, nuestro sello o nuestro aroma personal, ya lo tenemos, ¿verdad? Con este me casé y con este me quedé. Con este aroma, por ejemplo. Y no solo aromas y no solo fragancias, estamos hablando en perfumería, sino también en comidas, en ciertos ingredientes, en ciertos frutos, en ciertas cosas, por ejemplo, como la canela, y muchas cosas más, que todo esto impacta profundamente con lo que es el mundo de las fragancias. También con las fragancias hay un nacimiento, de dónde salieron, por qué se crearon, quién las hizo y todas estas cosas. Es un tema súper profundo, pero aquí les voy a comentar más o menos por encimita, que las fragancias es uno de los productos productos o cosmético, ¿verdad?, más antiguo de la humanidad. Uno de los primeros perfumes
que se hicieron fue del agua de rosas. Ese fue el primer perfume que hubo sobre la faz de la tierra. También vienen asociado con muchas plantas o plantas medicinales, también aceites esenciales. Y una de las personas que hizo de las fragancias más reconocidas en aquellos tiempos antiguos y todo esto fue Cleopatra. Cleopatra fue una mujer que era, a pesar de que era súper inteligente y todas estas cosas, Cleopatra fue la mujer que puso las fragancias o la perfumería, ¿verdad?, a un tope, porque ella utilizaba todas estas cosas exclusivas. Ella mandaba, no sé, a quitarle todos los pétalos a las rosas, por ejemplo, y hacer de eso una esencia. Nada más que en ese entonces o en ese momento se utilizaban las cosas como muy, muy puras. En ese momento, o en frascos y todas esas cosas, ¿verdad?, guardadas por años o fermentándose y todo esto. Entonces, Cleopatra fue una de las que impuso la moda de la perfumería. Y también en cultos o inciensos religiosos y todas esas cosas, de ahí todo esto viene sacando la perfumería por siglos, ha ido evolucionando, obviamente y lógicamente. Y ahora hay muchas fragancias y publicidad también. Entonces ahora vemos al actor y a la modelo y muchas marcas. Y entonces ahí fue donde ya explotó, ¿verdad?, lo que es la perfumería en sí. ¿Y por qué utilizar o por qué en Oriflam? O sea, ¿por qué utilizar una fragancia de Oriflam? En Oriflam cada segundo se vende una fragancia a nivel mundial. Por eso somos expertos o por eso somos líderes a nivel mundial también en la venta de fragancias. Con 50 años de experiencia, por eso nos hacemos expertos, con los mejores perfumistas que también se les llama narices. Y eso lo aprendí hoy, que a los perfumistas se les llaman narices porque tienen la capacidad de oler muchos aromas en un mismo o en una misma, en un mismo instante, por ejemplo, y guardar toda esa cosa en la cabeza y saber qué huele esto y saber qué huele lo otro. Y también Oriflam tiene múltiples premios a nivel mundial sobre las fragancias. También tuve la oportunidad de ver varios perfumistas o narices que trabajan con Oriflam, que han trabajado con marcas como Gucci, como Chanel, como ahí está la señora que se me olvidó, que es también bastante famosa, pero bueno, con todas estas marcas que igualmente son reconocidas, han trabajado los perfumistas. Y algo muy divertido que me pareció, que lo anoté acá, es que ¿sabían ustedes que hay más astronautas que perfumistas en el mundo? Y esto yo no lo sabía y tampoco lo había analizado. O sea, es muy difícil este trabajo de ser perfumista, porque como les digo, guardar todas esas notas y guardar todos esos aromas en el cerebro, ¿verdad?, es bastante complejo. Entonces ahí más o menos le expliqué un poquito de historia sobre las fragancias. Y como les digo, conforme fue pasando el siglo, los tiempos y todo, también se fueron poniendo en categorías. Y aquí en Oriflam, como tienen ahí en la firmina, su concentración. Porque tal vez no se puede hacer, por ejemplo, como el primer perfume de agua de rosas, se necesitarían demasiados pétalos de rosa o toneladas para poder sacar esencia siempre. Entonces esto no es algo tampoco como muy sostenible. Entonces por eso se fueron haciendo derivados y cosas o concentraciones de los perfumes como este, que del 2% al 5% es agua de colonia, del 8% al 17% es agua de tocador, ahí vamos subiendo la concentración, después del 17 al 25% agua de perfume, y del 25% en adelante ya tenemos perfume concentrado.
Y aquí ese bonito eslogan que dice ahí, el perfume es algo invisible, sin embargo es un accesorio inolvidable. Es como lo que veníamos hablando, ¿verdad? Nunca se nos olvida de esa persona, ¿sí? Ahí quería hacerle un comentario. Y es que, por ejemplo, cuando dice del 2 al 5%, eso es como el estándar del mercado, ¿verdad? Normalmente vamos a encontrar los perfumes en la concentración o en el porcentaje más hacia abajo. Pero en Oriflame utilizamos el más hacia arriba. Entonces las concentraciones siempre son altas, y por eso es que los perfumes son de buena calidad. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando estamos hablando en el EUA de perfume o en el agua de perfume, entre el 17 y el 25% ese es el estándar, ¿verdad? Pero en los EUA de perfume de Oriflame vamos a obtener un 25%, por ejemplo. Ok. Entonces, si quiere, seguimos con la Firmina. Y aquí hay otra cosa que también podemos aprender, y es que una fragancia tiene, o tenemos una pirámide olfativa, que tiene notas de entrada, que son notas que se pueden percibir a los 10 minutos de habernos puesto una fragancia. También, estas notas pueden ser cítricas, entonces es lo primero que vamos a ir ahí percibiendo. Las notas de corazón, que se perciben ya a los 15 minutos, que pueden ser más afrutadas, florales. Y las notas de base, que ya es lo que percibimos a los 30 minutos o más de habernos colocado una fragancia, que ya esto puede ser algo más amaderado, más ámbar, vainilla y este tipo más, un poquito más fuertes, ¿verdad? En aromas. También varía mucho, o Oriflame trata de tener ingredientes únicos, exclusivos, y aquí podemos ver un mapita en donde también se van cogiendo los ingredientes que es prácticamente de todo lado del mundo, ¿verdad? Tenemos ahí partes hasta de Sudamérica, de África y de muchos lugares, ¿verdad? Frutos, ingredientes y todas estas cosas. Además de que una de nuestras características en las fragancias es que no se utiliza alcohol, ¿verdad? Que el alcohol también puede tener o tiene un derivado del petróleo. Entonces, Oriflame no utiliza alcohol en sí, sino que es un alcohol de fermentación de las semillas de la fragancia. Entonces, hasta eso llega a ser natural en la fragancia. Y con esta pequeña introducción, vamos a ver las fragancias o la perfumería que está en este mes e ir viendo los perfumes y sus precios también, y sus ingredientes. Bueno, este primer videito que vimos es de nuestro estreno de este mes. Este perfume es tan nuevo este mes en el catálogo. Es una introducción. Es una familia de perfumes esta. Y se llama SSE porque se llama es Swedish Experience, o una experiencia sueca. Y este es el que tenemos en este mes precisamente de oferta. Es un perfume cálido, ¿verdad? Que nos lleva, de verdad, es una combinación bastante de la naturaleza para que podamos tener esas sensaciones, ¿verdad? De aromas naturales. De la naturaleza, pero hablando de la naturaleza sueca, ¿verdad? Es un EUA de perfume.
Eso quiere decir que tiene una concentración alta o tener una larga duración en nuestro cuerpo. Siempre los perfumes tienen que ver con nuestro pH, ¿verdad? Con el clima también, si está fresco, si está caluroso. Todo eso tiene que ver en la duración de un perfume también o en cómo lo percibimos, cómo lo olemos, cuando nos lo ponemos nosotros mismos, ¿verdad? Es bastante intenso en optimismo y en alegría, es lo que estaba hablando Sabrina sobre las sensaciones, ¿verdad? Más en nuestro cerebro, digamos, que nos traen las fragancias. Eso es, hay estudios neurocientíficos que han llevado a todo esto, ¿verdad? Entonces sí hay pruebas de que los perfumes o de que los aromas, más bien no precisamente un perfume, sino de que los aromas nos influyen en nuestro estado de ánimo. Tiene notas ahumadas de madera, del árbol de abedul, que nos ayuda a despertar las emociones, y también tiene flores de botón dorado así se llama esa flor, sí, flores de botón dorado, y también eso nos ayuda a estar positivos, así que es una buena experiencia olfativa. Aquí tenemos en la presentación todo lo que trae, flores de botón de oro y el acorde de la madera de abedul, y además las notas de salida son de naranja, de manzana verde, y la decoración es jazmín, aguja de pino y flores de botón de oro, que es de los principales, ¿verdad? Y en las notas de fondo tenemos la madera de abedul y madera de ámbar y artemisa. Entonces, esta es nuestro perfume, está bastante rico. No sé si tienen el catálogo a mano, porque ahí viene el probador también, si queremos oler el aroma o probarlo, cómo nos queda a nosotros. Siempre que vamos a probar un perfume, tiene que ser en esta parte, ¿verdad? Como donde pasan las venitas, rasparlo ahí, o poner ahí la muestra, o también en la parte de aquí de interior del codo, digamos, para que podamos sentir o que haga clic, digamos, con nuestro pH y poder sentir el aroma. Creo que Sabrina nos dijo que tenía ahí los precios. ¿A qué precio nos queda como socio este mes? Sí. Eso es otra cosa también, que podemos tener fragancias de alto nivel, ¿verdad? A esos precios bastante cómodos, que en precio de catálogo nos salen 20.900 y en precio para socios en 14.000 colones. Súper bien, ¿verdad? Para un perfume de esa calidad, porque como todo lo que estaba diciendo antes Sabrina, para retomarlo, pues así es, nosotros comercialmente pagamos muchas cosas, ¿verdad? La ganancia, por supuesto, de toda la cadena comercial desde el fabricante, pero también pagamos nombres. Entonces, por ejemplo, cuando nos dice un perfume, por decir algo, que es de, no sé, de cualquier artista, para no decir nombres, estamos pagando ese nombre, por supuesto, ¿verdad? Entonces, es importante también conocer todo eso y tomarlo en cuenta para cuando vamos a elegir una fragancia, porque aquí tenemos, hola María, bienvenida a la reunión. Aquí tenemos todo lo que queremos y esa exclusividad, además que andamos buscando también una fragancia en cualquiera de las fragancias que utilizamos, ¿verdad? Entonces, súper importante que tomemos todas estas cositas que estamos aprendiendo hoy en cuenta para poder conseguir nuestras fragancias preferidas. También tenemos esta que es muy clásica, ¿verdad? La Miss Giordani es recordemos que Giordani tiene 40 años de estar en el mercado, es una de las líneas más antiguas de Oriflame, y pues también tenemos es un EUA de perfume, o sea, es de los también más concentrados. Si estamos pensando también en los regalos, podemos ir viendo
estos exactamente, porque siempre un perfume es un buen regalo y estos son súper buenos. Tenemos a la mano súper regalos. Esta es una floral afrutada, es diferente a la anterior tenía madera, ¿verdad? Entonces eso lo hace diferente. Este tiene mango, tiene neroli y tiene pimienta roja. Es una fragancia bastante utilizada, o sea, bastante gustada, más bien, y nos va a dar sensaciones, por ejemplo, como de confianza, de vitalidad, de sofisticación. Recordemos o aprendamos que muchas veces tenemos o hay perfumes para utilizar en el día, otros para utilizar en la noche, ¿verdad? O en diferentes actividades. O en fin, yo creo que usted se la pone cuando usted lo sienta así, ¿verdad? Cuando usted se sienta así. Dice él que ese es muy rico y que ella lo quiere. Bueno, aproveche porque este mes está de oferta. Así que hay que aprovechar, ¿verdad, Sabrina? Sí, son perfumes muy exclusivos que sinceramente quién sabe ni cuánto valdieran en el mercado. Recordemos que, como les decía antes, son perfumes exclusivos hechos por perfumistas muy reconocidos. Este Miss Giordani en precio de catálogo nos cuesta $17,500, que para la calidad de un perfume aún así está cómodo, pero para un socio cuesta 12,250 colones. Entonces es un buen regalo y que nos va a salir a un buen precio. Súper. Como diría una amiga, bueno, no, buenísimo. Tenemos este para caballero que es un eau de toilette. Casi todas las fragancias de caballero son eau de toilette. Bueno, en el mercado lo que más vamos a encontrar es eso, sea para hombre o para mujer, vamos a encontrar eau de toilette. Pero hablando de Oriflame, esto es porque los hombres tienen la piel más grasosa y eso hace que los aromas les duren más tiempo, ¿verdad? Entonces esa es la razón por la que ellos casi todos son así. Este es como un perfume aventurero, es una familia de Venture. Hay varios, en esta ocasión está este que es el original. Es un perfume que es fresco, entonces este tiene esencia de menta y tiene raíz de damiana y tiene madera de cedro, entonces es una colonia o un perfume fresco, eso es lo que vamos a tener. Si esa es lo que le gusta al varón, pues aquí tenemos esta, ¿verdad? También tiene madera de cedro, así que esta es una muy buena elección también para un regalo. Y si no me equivoco, también está baratísimo. El Venture está en 11,500 colones a precio de catálogo y en precio de socios salen 8,050 colones. Estos perfumes de hombre este mes vienen súper baratos, así que aprovechar los varones, ¿verdad? Para darle poner su perfume. A algunos nos gusta tener varios aromas al mismo tiempo y de acuerdo a la ocasión ese nos ponemos. Entonces, aprovechar que están súper baratos y también, pues, si usted tiene un regalo que dar, esto está súper, porque dar un perfume de esta calidad y conseguirlo en ese precio, mejor imposible, ¿verdad? Y este es el Glacier Fire. También esta es una familia, son como cuatro, si no me equivoco. Y este mes tenemos esta oferta que también está con un muy buen precio. Este es cálido, es fresco, nos va a dar o les va a dar energía, ¿verdad? Y tiene un buen aroma también. Así que también se lo podemos recomendar muy bien. De verdad que es un aroma bastante rico y este mes viene en un super precio también para aprovecharlo. El Glacier Fire está en 11,500 colones a precio de catálogo y a precio de socio en 8,050 colones también.
Y volviendo a los de mujer, este es el Dare to Shine o el Dare to Shine. Es un eau de toilette también, así que es un perfume más para utilizar durante el día. Tiene o es un perfume floral afrutado, entonces digamos que no es tan dulce, es ahí intermedio. Tiene pera verde, frambuesa y pimienta rosa. También tiene flor de tairé, infusión de jazmín de Arabia y tiene heliotropo. Así que este es un aroma o un perfume bastante femenino y también tiene de fondo aromas de sándalo, que es una madera, y de vainilla. Este también se coloca muy bien o se vende muy bien si queremos. Eso es súper importante también, todo lo que estamos aprendiendo hoy, porque algunos de nosotros también vendemos, ¿verdad? Y saber todas estas cosas y cómo la gente se puede probar el perfume y todo esto es súper importante para poder venderlo y que a la gente le guste, ¿verdad? Así que es tiempo también de brillar con este perfume que también lo tenemos este mes en oferta. El Dark Shine sale en 14.500, precio de catálogo, y en 10.150 para los socios. Súper. Y este es un EOA de perfume, se llama Love Potion Secrets. Vean el empaquecito, ¿verdad? Siempre de por sí son bien bonitos, pero este es así como fuera de lo normal, ¿verdad? Está bien bonito también como para un regalo. Este tiene de fondo un aroma afrutado con acordes de fresas blancas y de chocolate blanco. Y además flores blancas, ámbar y madera de sándalo. Entonces, esta es un perfume bastante rico también. Y bueno, por ahí dicen que es seductor. Así que por eso seguro se llama Love Potion Secrets. Si le gusta este tipo de aroma, hay que aprovechar porque este es un perfume, un EOA de perfume. Es bastante concentrado, fino, ¿verdad? Nos va a durar bastante el aroma. Y este mes también está de oferta. Debo admitir que es uno de mis perfumes favoritos también. Su presentación, como dice Ale, es súper linda, súper coqueto. La caja también es de lo más bonito y tiene un aroma exquisito. Se los recomiendo bastante. Si no han probado algún perfume de Oriflame, comiencen con este, porque de verdad es súper rico. Tiene un precio de 17.500 colones de catálogo. Y socio 12.250. Entonces, un EWA de perfume, concentración alta, riquísimo aroma para que lo aprovechen. Realmente que los precios están espectaculares, porque yo sé que los perfumes, bueno, no voy a decir marcas, ¿verdad? Pero si yo me voy a echar alcohol, o esos que son ahí una combinación que hacen por ahí, pues esos probablemente tienen un precio bajo, ¿verdad? Pero para comparar, digamos, como los perfumes de marca que usted, digamos, utilizaba antes, ahora no, porque ahora solo utilizamos los de Oriflame, obviamente, pero no sé, hace 20 años yo pagaba 30 mil colones por un perfume. Ahora no sé exactamente cuál es el precio, pero no quiero saber tampoco. Deben ser súper caros. Y aquí tenemos esta calidad, ¿verdad? Y en un súper precio. Así que yo creo que podemos casi que tener uno para cada día de la semana. Por lo menos a mí me encanta tener varios. Así que, y con estos precios, por supuesto que cualquiera puede oler rico, riquísimo. Este es el ¿Vale? EOA de Perfume Volare. A mí también me gustaría que alguna vez hiciéramos una reunión mostrando las personas que hacen cada perfume y para que vean que no estamos mintiendo con las marcas que han trabajado esas personas. O sea, que son marcas de perfumes que valen 70 mil colones para arriba, ¿verdad? Sí. Y entonces, o sea, para que la gente vea que no estamos hablando paja.
Estos perfumes, para poder estar en el mercado, se hacen pruebas de consumo y entonces en los mismos socios se hacen esas pruebas y todos los resultados, digamos, en los cuestionarios que se le hacen a la persona que está haciendo la prueba, se mandan al perfumista. O sea, si hay algún detalle que a la gente no le gusta, se devuelve al perfumista. Pero ser perfumista o ser nariz es un arte. Es un arte tremendísimo. Bueno, este agua de perfume que es el Volare, este es el clásico y tiene una presentación bellísima. Esto para un regalo es demasiado hermoso porque este empaque es como, o la botellita, ¿verdad? Es en forma de rosa. Es demasiado, demasiado lindo. Y este tiene pétalos de rosa, violeta, tiene cuero en forma de spray y el tamaño es bastante bien. Y además, bueno, también es un EUA de perfume y este mes viene también en un súper precio para nosotros. Yo tengo la presentación, perdón, aquí para que lo vean. Es súper bonito, súper delicado la forma de la rosa. Ahí se ve bien. Ya me tengo que comprar otro, lo tengo a la mitad. De hecho, este nos encanta a mí, a María Ángel también. Es súper bonito y súper delicado. Este Volare, como ustedes pueden ver, también es uno de mis favoritos, que a precio de catálogo vale 15.900 y a precio socio 11.130 colones. Ok, tenemos también para caballero este que es un EUA de toilette. Este es el Cyclad Homme. Los Cyclad también son una familia de perfumes que hay de mujer y hay de hombre. En este caso, este es el Cyclad Homme, como dijimos. Y esta fragancia tiene notas de cedro, tiene cuero de Varenia. Y es bastante masculino, así que es como un lujoso perfume francés que podemos también regalar. Y trae este es de 75 ml, si no me equivoco. Viene en esa presentación como vemos en la imagen, y este mes lo tenemos también de oferta para ir preparando los regalitos de Navidad. Y clan en un precio de 19.900 colones catálogo y para socios 13.930. Ok, y en Jordani también tenemos para caballero, así que este es el Mr. Jordani. Este es un aroma juvenil y tiene, vamos a ver. Es súper bien, tiene como café. Y no es un perfume juvenil, es también EUA de toilette y viene en una presentación de 75 ml. Y al ser juvenil es un perfume que es suave, por decirlo en mis palabras, ¿verdad? Que no es ese aroma fuerte como muy amaderado, sino más bien más suave. Así que si este es el que usted quiere regalar, este mes también viene, o autorregalarse, ¿verdad? Porque ya los caballeros se tienen que comprar su perfumito. Este es un buen momento porque también viene de oferta. El Mr. Giordani en 17.800 colones, precio catálogo, y para socios 12.460 colones. Yo también quedé impactada con la persona que hizo de la línea Giordani el Essenza. El que hizo este perfume, que es este Esencia, ¿verdad?
y que es un perfume que hasta traen en su tapa lámina de oro y todo esto, pero quedé impresionada con la persona que lo hizo también. Y por último, este mes tenemos de oferta este para mujer también, que es un EUA de perfume. Este mes hay muchos EUA de perfume, para aprovechar, ¿verdad? Tener una buena calidad de perfume. Este es el So Fever Together. Hay de hombre y de mujer, pero este mes el que está de oferta es el de mujer. Es floral afrutado. Entonces no es tan dulce, ¿verdad? Los más dulces son como los afrutados, pero este está divino. Vean la botellita, qué presentación más bonita. Y tiene también un buen tamaño, viene una buena presentación. Este es de 50 ml. Así que también aprovechar porque este mes está de muy buena oferta. Así que sí. Usted necesita cambiar de perfume, reponerlo porque ya se le va a gastar o quiere tener varios aromas, hay que aprovechar porque están de oferta los EUA de perfume. Este perfume vale 16.500 colones a precio de catálogo, 11.550 a precio de socio. También recordarles que los perfumes vienen con su raspadita en el catálogo físico, o si ustedes quieren algo más profundo, también tenemos muestritas, ¿verdad? Para que también usted pueda tener ese aroma más vivo, ¿verdad? Cualquiera que quiera adquirir las muestras andan siempre en un precio como entre 190 colones y 350 por ahí, 400 colones, digamos, que son las botellitas pequeñitas de las muestras. Entonces me puede mandar un mensaje para enviarle el catálogo de las muestras de perfume, que es súper importante para vender, si eso es lo que hacemos, o igual para elegir nosotros el perfume, ¿verdad? Tener la muestra. Y bueno, yo sé que todos tenemos clientes o amigos o familiares que ya tienen elegido el suyo y no se cambian por nada del mundo, así que si está en oferta también se los podemos ofrecer. El otro mes también vienen muchos en oferta y un perfume siempre es un buen regalo, y sobre todo esta calidad, ¿verdad? Para que la gente se como decimos nosotros, se case con ese aroma y pues lo siga utilizando, ¿verdad? O tenga varios como yo, sea fiebre y tenga varios como yo. Bueno, esta es nuestra reunión de hoy sobre los perfumes. Hemos aprendido información bastante importante que nos dio Sabrina, que hay que saber sobre los aromas. Tanto para elegir nosotros como para poder enseñarle a las personas o ayudarles a elegir un perfume correcto para ellos por todas las variables, ¿verdad? El gusto, también el pH de su piel, y también ayudarlos a elegir un buen perfume en calidad y concentración. El jueves también tenemos otra reunión informativa, por ahí les vamos a estar enviando el link, así que para que estén atentos, muy buenas noches y que Dios bendiga su semana. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, esperamos que esta información les haya funcionado o les vaya a servir también con sus clientes, o simplemente para mantenernos informados, ¿verdad?, de lo que consumimos, de lo que llevamos a nuestro cuerpo, a nuestro hogar y todas estas cosas que son tan importantes y hacen tanta falta hoy en día, que es la información. Buenas noches, nos vemos el jueves, igualmente a las 7:30, para que nos acompañen.